Abimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Abimar Gas, llama ya. Restaurante Amaniur te da la bienvenida y te ofrece su más variada carta. Disfruta de sus sabrosos platos y su excelente atención, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Nos ubicamos en la primera cuadra de la Avenida Perú en Santa María. Puedes hacer tus reservaciones al 980-747-984. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amaniur. ¡Los esperamos! De 2 meses de las elecciones regionales y municipales y ya las agrupaciones políticas que están participando en esta contienda electoral están afinando ya sus baterías, están intensificando su labor proselitista, sus viajes, sus visitas, sus presentaciones, sobre todo al interior de nuestra provincia. Recordemos que el voto mayoritario, los votos que deciden, está aquí en Huacho, por cierto, pero luego le sigue muy de cerca Huaura y Santa María. Son dos distritos que más o menos se pelean la misma cantidad de votantes, alrededor de 23.000, 24.000 electores, tanto en Huaura como en Santa María. Esos tres distritos, Huacho, Huaura y Santa María, prácticamente terminan definiendo el voto y probablemente definiendo también quién será el próximo alcalde provincial. Se están realizando ya los mítines, se están haciendo la típica labor proselitista, la visita, las reuniones con gremios, con grupos organizados, pero también ahora entra a tallar la batalla en el campo virtual, en el campo de las nuevas tecnologías. Es así que ya son varios los candidatos que están utilizando las redes sociales para llegar con su mensaje a los potenciales electores. Y en esto hay que definir algunas cosas porque al parecer no están utilizando de la manera más adecuada, por ejemplo, las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, que como me decía Andrea Vilela, es curioso que Instagram se utilice mucho en Lima, pero aquí la gente no usa Instagram, por lo tanto, utilizar mensajes para la plataforma de Instagram, producir ese tipo de mensajes, pues no tendría mucha cabida. Sin embargo, TikTok sí, y esas son las nuevas plataformas en las que ahora los candidatos llevan sus propuestas. Si bien es cierto, se exige que cada movimiento político, cada partido que participa en el proceso electoral tenga un plan de gobierno que debe ser presentado, son exigencias, y el plan de gobierno para muchos de los electores simplemente es algo que está ahí, pero que no lo leen, no lo revisamos. Yo te invito a que te tomes la molestia para no seguir teniendo el tipo de autoridades que hemos tenido, revises las propuestas, los planes de gobierno. Tú dirás, sí, pero ¿de qué sirve? Porque finalmente ni siquiera lo cumple. Mira tú a Chavarría, prometió muchísimas cosas y no las ha cumplido. Pero claro, uno tiene cómo exigir el cumplimiento. Recuerda que tu responsabilidad como ciudadano no acaba en el momento que depositas tu voto en el ánfora. Ahí empieza tu responsabilidad como ciudadano. No se trata de elegir a tus autoridades y listo, ya que hagan lo que tengan que hacer. No, por el contrario, uno tiene que fiscalizar.
Tienes que ser un ciudadano activo, defensor de la democracia y también de las propuestas que llevan los candidatos a que puedan llegar a concretarse. De eso depende de cada uno de nosotros. ¿Quién decía, este filósofo griego que decía, el hombre es un animal político, si deja lo político, solamente queda lo animal? Bueno, pues si tú no te ocupas de la política, porque dices que todos los políticos son iguales, bueno, la política sí se ocupa de ti. Así que es mejor que tomemos las cosas con mayor responsabilidad y dejemos de estar votando simplemente para evitar pagar la multa y votar por votar. Eso de votar por votar nos ha llevado a esta situación, a este tipo de autoridades que tenemos que ya se quieren ir, ¿verdad? Ese votar por votar nos ha llevado a que Hugo Echegaray ya quiera irse, y lo ha dicho públicamente. Ese votar por votar nos lleva a elegir a un Ricardo Chavarría que ahora se lamenta de ser gobernador, que quiere ya irse, que quiere ya renunciar. ¿Ese es el tipo de autoridades que queremos para los próximos 4 años? Piénsalo. ¿Ese es el tipo de autoridades que queremos? Bueno, pensando con el pensamiento, Pecausa. ¿Sí? Vamos con el desarrollo de las informaciones. Soy Cristian Gómez, esto es DN Noticias. Y vamos de arranque con las informaciones. Se llevó a cabo, y esto es bueno darlo a conocer, se llevó a cabo ya la sesión de consejo donde se ha votado a favor de reabrir el parque automotor. Por mayoría, en decisión del Pleno del Consejo Provincial, se aprobó la reapertura del parque automotor para los mototaxistas. 5 votos a favor, 4 votos en contra y 1 abstención, es decir, con las justas. Aquí está la nota. Esta mañana nosotros estamos acompañados con dirigentes mototaxistas de nuestra ciudad y hay una incomodidad por este tema del régimen común. Finalmente parece que cada mototaxista va a salir más perjudicado al poder inscribirse en cada distrito de la provincia. Si bien estamos de acuerdo en que tenemos que cumplir con las normas, por supuesto que sí, todos tenemos que cumplir con la ley, pero debe de partir principalmente las autoridades que también cumplan, porque están violentando, están pisoteando, están transgrediendo las normas. Por ejemplo, ¿qué dice en la ley, en el decreto supremo 055? De que todas las municipalidades contiguas, encabezadas por la municipalidad provincial, deben llevar adelante régimen de gestión común. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Simplificar para ordenar este sector que tiene un problema bien álgido y complicado. Porque de no hacerlo, y es lo que estamos viendo, todos estamos viendo, ¿qué cosa hay? Informalidad, delincuencia, corrupción, caos, desorden. ¿Y quién sufre las consecuencias de todo eso? ¿No es la población? Entonces, si es que no se toman las medidas correspondientes, pero con una visión sobre la base de lo que está establecida la norma, ¿de qué estamos hablando, señores? Bueno, lo más conveniente sería que se haga todo por el régimen común, donde todos los distritos, donde los mototaxistas puedan finalmente ya no hacer tanto burocracia, tanto papeleo, ¿no? Inclusive hasta en lo de las licencias, mi amigo. ¿Por qué tanta licencia de Canta, de Guarochirí y de otros sitios? Porque se sabe de que la municipalidad provincial ha sido sancionada por el Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque ustedes se acordarán, después del empadronamiento de años atrás, salió un informe y el controlador de la municipalidad, inclusive hizo una denuncia en el Ministerio Público, en donde ¿qué salieron? Más de 400 motos con números clonados, licencias que llamaban bambas, SOATs, bambas, y por eso que fue sancionado, aparte de la cuestión de logística, ¿no? A ver, aquí la nota dice que los mototaxistas están dispuestos a cumplir con las normas. ¿Cómo que están dispuestos a cumplir con las normas? Las normas son las normas. No se trata de estar dispuesto o no, se cumplen solamente. No es que, bueno, sí, yo las voy a cumplir, estoy dispuesto a cumplirlas. No es que estés dispuesto, no, acá estamos equivocados. Las normas son para cumplirlas. Que estés dispuesto o no estés dispuesto es lo de menos, las tienes que cumplir, así de simple. Bueno, ellos están afirmando que están dispuestos, pues, a brindar un mejor servicio a la ciudad y afirman que el régimen de gestión común no se ha venido cumpliendo y eso ha sido lo que ha generado la delincuencia, el caos y el desorden. ¿Tú qué opinas? No estamos en desacuerdo de que se abra el parque automotriz, no.
Lo que nosotros queremos que se abra el parque automotriz, pero con el régimen común, que significa la tarjeta, que significa la tarjeta única. Eso queremos, la tarjeta única con una duración de 3 años. Queremos el Turi aquí en Huacho. ¿Eso se va a discutir también en la sesión de consejo o no se ha planteado eso? Sí, nosotros tenemos un documento ingresado con nuestras peticiones de nosotros los mototaxistas, no de los empresarios, de nosotros, para que lo debatiéramos en una reunión de consejos o una mesa de diálogo. Ese documento está ingresado. ¿Y el régimen común cómo está? ¿Cómo está? ¿Está funcionando o no? No funciona. Es cierto, como dijo el alcalde Nante, la apertura del parque automotriz se va a regir en una norma que ya está dada, pero en esa norma también está el régimen común. Entonces, que lo hagan cumplir. Ellos nos piden que nosotros cumplamos, porque ellos no cumplen con sus funciones. ¿Todos los distritos han firmado este convenio? ¿O? Claro, ese es el régimen común, claro, por eso le digo. ¿Por el porcentaje de dinero que se tenía que entregar? Eso que se tenía que entregar a cada municipalidad. De las multas que se ponían. Exacto, y la municipalidad no cumplió. Ya. Entonces, nosotros no tenemos por qué vernos afectados ante todo esto que viene pasando. Mira, sacamos de Huacho, tarjeta de Huacho, sacamos tarjeta de Hualmay. Ahora va a abrir Guaura, quiere Carquín, quiere Santa María. ¿De qué estamos hablando? Ahora, mayor gasto para ustedes, los transportistas. Para los dueños de motos, sí. Es cierto, tiene que haber una tarjeta única de circulación, es evidente. No puedes estar sacando tarjetas. Si operas en, digamos, Huacho y Santa María, o Huacho y Hualmay, que son distritos que están muy, muy, muy cercanos, muy, muy pegados, pues vas a sacar tarjeta de circulación tanto de un distrito como del otro. No, debiera haber, sí, es cierto, una tarjeta única de circulación. Quieren los mototaxistas que sean el parque automotor, claro, pero con la tarjeta única con una duración de 3 años. Esto va a permitir que ya no realicen el mismo trámite en las demás municipalidades de la provincia, generando pues un gasto adicional, es evidente. Regidora María Virginia Donaire. Sí, en contra, ya que los informes para mi criterio no están claros en el convenio de gestión común. No se ve el tema de exclusión, es decir, debería coordinarse con los distritos de Hualmay, Huaura, Carquín y Santa María. Listo, muchas gracias. Votación por parte del regidor Helber Danilo Calderón de los Ríos. ¿A favor? Por parte de la regidora Wendy del Carmen Pasos Atencia. En contra. En contra. Por parte de regidora Eleuterio León Velázquez Portillo. Micrófono para el regidor. Cuestión de orden. Es de recalcar que cuando hay votación tiene que motivar, en su defecto algunos no lo... Sí, mi voto es por el respeto a la ley de los mototaxistas. Bueno, estamos contabilizando... Estamos contabilizando los votos por parte de las autoridades, teniendo a favor 5 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención. Contabilizándose en ese sentido, aprobada este proyecto de ordenanza por mayoría. Bueno, se aprobó el proyecto de ordenanza a la inscripción. Bien, así hemos llegado al último punto de expedientes a tratar y dilucidar por la parte de las autoridades. Procedemos así a pedir la votación de la dispensa del trámite de aprobación del acta y de su lectura de la presente sesión. Con la reapertura del parque automotor de vehículos menores, ya hay 9.000 mototaxis circulando en nuestra ciudad. ¿A cuánto se elevará? ¿Nuestra ciudad está en la capacidad de poder acoger tal cantidad de vehículos menores realizando transporte de pasajeros en la zona urbana? Hasta el momento, ningún alcalde, ningún candidato, ningún candidato a gobernador ha tenido una propuesta radical, integral, transformadora. Incorporar los buses de servicio público, como se está incorporando nuevamente en otros distritos, en otras provincias. Hasta ahora no,
Porque claro, están tocando con los intereses de 9.000 familias. Dicen, no, pues son 9.000 familias y en este momento electoral no es conveniente alarmarlos, asustarlos y que vayan luego a trasladar su voto hacia otro candidato. Porque claro, nuestra ciudad acoge a 9.000 taxis, 9.000 mototaxis. Estamos en esa capacidad. Date una vuelta por las calles, fíjate cómo están nuestras calles. Totalmente, hay horas en las que es imposible poder transitar y hasta el momento no ha habido una solución de raíz, ¿verdad? De cómo solucionar el tema del transporte urbano. Huacho ha crecido, Huacho ha crecido una enormidad. Hay bolsones de población en, tanto en el norte como en el sur, sobre todo en la zona sur de nuestra ciudad. Bueno, ya que el Pleno del Consejo, las imágenes que has estado viendo son precisamente la votación en el Pleno del Consejo. Luego que se ha aprobado esta ordenanza de la apertura del parque automotor, Johnny Mesa, dirigente de los mototaxistas, saludó pues la predisposición que han tenido los regidores porque esto va a permitir, él dice, mayor seguridad donde los mototaxistas tendrán su número de empadronamiento. Pero ya lo tenían, ¿verdad? Pero ojo, el pasaje no va a bajar. Tus 3 lucas te las pagas igualito. 3 soles. Yo peleo por 2 soles 50. Yo peleo por mis 2 soles 50. Pero igual dicen que el combustible ha subido y que, bueno, el pasaje no baja. Contentos, no por nosotros como empresarios, sino contentos por el pueblo, por la ciudadanía, que hoy va a tener ya una seguridad más en el tema de empadronamiento de vehículos menores. Creo que la reflexión ha sido muy buena de los regidores que realmente pues han votado en apoyo al pueblo, pero en el problema de las damas no han apoyado al pueblo. Hay que hacerlo a conocer al pueblo. Vamos a sacar unas pancartas, se compromete ya muchos dirigentes que vamos a sacar pancartas de estas regidoras que no han apoyado la delincuencia que existe en nuestro pueblo. ¿En qué consiste? Esta regidora le han dado la espalda al pueblo. Johnny, ¿en qué consiste? La ordenanza consiste en que vamos a tener mejor seguridad, va a haber un número de empadronamiento para todos los mototaxistas y que se le está pidiendo también, que lo ha hecho el pedido el regidor Bustamante, que sean todos hasta julio. Se va a ver ya en la mesa de trabajo y que realmente nosotros, los mototaxistas, en general, porque yo sigo siendo mototaxistas, realmente pues queremos que esto continúe para la seguridad de nuestro pueblo y que también se ha bajado el costo que se pagaba de 326 soles, ahora se va a pagar 278 soles aproximadamente, porque del 8% que teníamos lo hemos reducido al 5% para poder lograr tener el padronamiento para todos nuestros hermanos mototaxistas. ¿Cuánto se calcula que son los vehículos menores? Mira, hoy lo calculamos porque si hubiera sido una muy buena predisposición de estos señores regidores en la primera, que fue en marzo, creo que no se debía haber aumentado más hasta hoy, que tenemos más de 1.000 mototaxistas que han venido a nuestra provincia y que hoy estamos bordeando aproximadamente cerca de 9.000 mototaxis y tanto que existe en nuestra provincia y que hoy vamos a tener ya esa seguridad, más el pueblo, más la ciudadanía, por los asaltos y robos que vienen ocasionando a nuestras madres de familia, a nuestros familiares también completos y a nuestros hijos que hoy necesitamos la seguridad en nuestra provincia. ¿El compromiso de los mototaxistas, Johnny? El compromiso de nosotros siempre ha sido estar, como lo dijo el regidor, hay que estar limpios, no hay que tener sandalia, no hay que estar a chor, y ya, para eso queremos la fiscalización. Y también estamos pidiendo que cada mototaxi intervenida y que no esté de acuerdo a lo que pide la norma, pues lamentablemente tendrá que ser firmado y tendrá que ser conocido para que así pues realmente se pongan en ordenamiento y estar con todos los mototaxis al día, ¿no? Bueno, en esta misma sesión de consejo, el alcalde provincial Hugo Echegaray ha dado a conocer sobre el entrampamiento generado entre el gobierno municipal y el gobierno regional por el proyecto de las cámaras de videovigilancia, las cámaras de seguridad. Su ejecución será finalmente llevada a cabo a través de obras por impuestos. Pidió la instalación de cámaras para el Cono Sur. Nació la idea con el gerente de la región de una inversión de 700 mil soles para Cono Sur, específicamente Cono Sur y Ciudad Satélite.
a través de un IOAR en el cual nos comprometieron a que nosotros hiciéramos IOAR. Eso fue en el mes de diciembre del año pasado. Mes de diciembre del año pasado. Nos comprometimos con ellos para hacer esa inversión y aquí está el gerente SAI, con él se trabajó y en febrero se estuvo listo ya el IOAR para el desarrollo. Luego de ello viene la región y dice que el IOAR ya no va, porque ahora tienen mayor cantidad para invertir y de eso se necesita un expediente técnico. Y aquí en la alcaldía y en sesión de consejero de la región, cuando informa sus avances, sus inversiones, bien claro dijeron que quedaban 2 millones de soles para invertir en un promedio de 70 cámaras para Cono Sur, Ciudad Satélite, Manzanares y la ciudad de Huacho. Y lo cual se tenía que, nuevamente nosotros teníamos que hacer el expediente. Se hizo el expediente y en mayo, la primera semana de julio, se presentó el expediente donde se incorporaba 62 cámaras, sala de monitoreo y se entregó a la región. Lógicamente la región fueron 2-3 idas y vueltas por el levantamiento de observaciones que también se cumplieron. Ya está todo listo. Acaban de devolver el expediente diciendo de que ya no va ya como expediente, que ahora es obra por impuesto, o sea, hacer otra. Hágase una, señor alcalde. Hágase una. De lo contrario, usted va a ser recordado como el alcalde que pintó una vereda y le puso banners al malecón. ¿Así quisiera usted ser recordado en su gestión municipal, señor Hugo Echegaray? Por su parte, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, verificó los baños del SOMUN, los baños municipales. Estas semanas justamente se realizó esta inspección inopinada en las instalaciones donde laboran los obreros de la Municipalidad Provincial. Los servicios de aseo no están en condiciones apropiadas, pero ese es solamente un detalle. Los obreros municipales están careciendo de lo elemental, de los equipos de protección personal para realizar sus trabajos, de sus implementos para realizar su labor. Lo de los baños es solo un detalle más. Bueno, es una visita inopinada que estamos realizando a las instalaciones de tanto de los obreros como de Serenazgo en este local y poder ver de qué manera se encuentran sus instalaciones. ¿Qué se ha constatado de lo que manifestaban justamente ellos? Bueno, hemos hecho constataciones verificando una serie de insuficiencias. Hay una serie de cosas que hay que mejorar y eso nos va a ayudar a poder conversar en el compromiso que tenemos con la mesa de trabajo entre la municipalidad y el sindicato, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido apreciar, por ejemplo? Que ellos mencionaban muchas cosas. Sí, sí. Se ha podido apreciar que requiere mayor atención en las instalaciones de los locales que hemos visitado. Por ejemplo, ellos indicaban pues los baños no tenían agua para poderse asear. Requiere, por ejemplo, tener agua caliente, las instalaciones, la cañería, sanitario, el piso, no se ha visto que requiere atención. El tema de las herramientas también que ellos utilizan para realizar su labor diaria. Bueno, también, eso de las herramientas no lo hemos visto, pero ya en su momento lo vamos a tocar, ¿no? Ya, usted mencionaba que había una mesa de trabajo. ¿Qué viene después de realizar esta inspección inopinada? En la mesa de trabajo hay unos puntos que vamos a desarrollar de acuerdo al pliego de reclamos que ellos están presentando, al documento que han presentado la municipalidad. Esos son los puntos que vamos a discutir en la mesa de trabajo. ¿Se va a emitir un informe a la municipalidad de todo lo que se ha constatado el día de hoy? No, lo que se va a levantar es un acta una vez que nos reunamos. La reunión de hoy día lo estamos postergando por acuerdo de las partes para el día lunes en horas de la tarde para ahí tomar acuerdos, pero en base a los documentos que tenemos ya previstos y presentados por mesa de partes. A propósito de lo que está declarando el señor, hoy se iba a realizar una mesa de trabajo entre la SUNAFIL, precisamente, el municipio provincial y el Sindicato de Obreros Municipales, el SOMUN. Pero esta mesa de trabajo fue suspendida por temas de sesión de consejo que también se estaba desarrollando de forma paralela.
pero los obreros con anterioridad han informado ya de las deficiencias que tienen para trabajar. Son clamorosos. Aprovechado de que estuvimos presentes para la reunión del día de hoy, que fuimos citados, y como se ha postergado, hemos aprovechado la presencia del superintendente y también del representante del Ministerio del Trabajo y hacer la inspección, más que todo en lo que es los servicios higiénicos, que están deficientes, que no hay atención hasta el día de hoy prácticamente. Lo que estamos pidiendo es que, y exigimos, que se cumpla y que se dé solución a esto. Ahora, mencionas desde que hace cuánto que tienen todas estas deficiencias en su centro de labor. A ver, esto va desde siempre, que, bueno, año tras año, si bien es cierto, lo van remodelando, ¿no? Pero no es lo suficiente, o sea, no se garantiza un buen servicio. Pues sí, arreglan un caño, pero de nuevo se malogra y ahí lo dejan tiempo, 2, 3, 4 meses sin arreglarlo. Entonces esa es nuestra preocupación de nosotros, tanto en los servicios higiénicos, por decir, en la limpieza pública tenemos cientos de mujeres y solamente hay un solo baño. Entonces están haciendo su cola y eso no es, ¿no? El servicio debe ser para al menos 4 o 5 baños para la cantidad de personal que hay. Y lo mismo sucede acá en Parques y Jardines. En ese año que nosotros nos pasamos por acá, lo que es Parques y Jardines, prácticamente acá las instalaciones de servicios higiénicos son improvisadas. Entonces, justamente ya ha hecho la inspección ocular el intendente y ha visto cómo, en qué situación está y se va a tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿se ha tenido que acudir a la SUNAFIL para poder tener, digamos, la atención de las autoridades? ¿No crees que hubiera sido suficiente que ellos, por iniciativa propia, lo hubiesen hecho? Exacto, mira, son ellos los que realmente, o sea, nos conllevan a que nosotros estemos dirigiéndonos a la SUNAFIL, ¿no? A la Dirección de Trabajo. Sí. Bueno, hablemos de cosas más positivas. Una delegación de mexicanos estará próxima a llegar a nuestra ciudad para presentar un espectáculo. Un espectáculo pues lleno de tradición, cultura, música propia de México. Ellos están haciendo una gira de intercambio cultural y este domingo precisamente se van a presentar con un espectáculo denominado México, voz que canta con bailes y canciones. El público podrá apreciarlo este domingo en la Plaza de Armas. Por tercera ocasión, voy a repetir la palabra, de visita en el Perú. Estamos en un intercambio cultural muy importante porque se vino a colocar la primera piedra del Centro Cultural Atoyac, lo que es Sudamérica, que es la escuela que nosotros tenemos en México de Artes, que es Centro Cultural Atoyac en México. Ahora va a haber una sede internacional en el Perú. Y estamos con esta gira de presentaciones, pero también con este motivo por parte de las personas que nos invitaron. ¿Cómo se va a hacer este intercambio cultural entre México y Perú? ¿De qué manera? ¿La forma? Bueno, la estructura es en forma de un festival internacional, uniendo las culturas del mundo. Van a participar otros países, en esta ocasión nosotros traemos un espectáculo titulado México, voz que canta, que es un espectáculo de duración de 1 hora continuo, donde hay baile, canciones, todo relacionado con México, mucho color, mucha vida. Lo van a realizar el día domingo acá en la Plaza de Armas de la ciudad. El día domingo estaremos precisamente con esta escenografía hermosa de la municipalidad. Estaremos presentando para todos ustedes este espectáculo y esperamos pues que vengan, que por medio de ustedes, de los medios de comunicación que están aquí, nos acompañen, vengan y disfruten de un poco de México en el Perú. También aprovecho pues para... ¿Sí? ¿Empieza el evento? El horario exacto no lo tengo. No lo han marcado, creo yo que es por la tarde. Estamos invitados para las 9 de la mañana en el izamiento de la bandera. Y pues es un acto también muy importante para nosotros. ¿Cuántas personas en escena se pueden ver? Bueno, venimos una delegación de 19 personas. Veníamos originalmente 25, por algunos problemas en el aeropuerto se tuvieron que regresar algunas personas, pero es la delegación que viene completa. Ahora, un espectáculo gratuito que no hay que perdérselo este domingo, en horas de la tarde, en la Plaza de Armas. Date una vuelta, que estará
presente los artistas que vienen del municipio de Michoacán, en México. Bueno, hace un par de días se desató un acto bochornoso donde los protagonistas fueron un fiscalizador del municipio provincial que terminó agarrándose a golpes con un vendedor ambulante en la avenida 28 de Julio. Se dio a conocer el hecho, se habría sucedido porque el vendedor pues no quería moverse del lugar y el fiscalizador, según afirman, de manera prepotente, de malas maneras, terminó pues encarándole, gritándole a vista y paciencia de los transeúntes, a lo que terminó perdiendo la paciencia el vendedor ambulante y le propinó un golpe y se trenzaron a golpes. O sea, la cosa fue, la verdad, bochornosa. Un fiscalizador del municipio Huachano se agarró a golpes con un vendedor ambulante luego de que el informal se negara a abandonar la vía pública. Puñetes y empujones vinieron de ambos sujetos, demostrando una total falta de respeto a los transeúntes y el cargo que ocupa el trabajador municipal. Una persona de fiscalización con la mascarilla tosiendo ahí y botando el escupe en el suelo. ¡Policía! ¡Ah, policía! ¡Policía! Así no se trata, señor. ¿Cómo un fiscalizador va a tratar de esa manera? El fiscalizador hace rato está así. Hace rato está ese fiscalizador, hace rato se está. Ahí nomás, tranquilo. Hace rato está ese fiscalizador, hace rato se está así. Y el señor es testigo. El señor es testigo. Usted sabe, señor, que ese señor hace rato está así. Eso es, ¿no? Se ha perdido el principio de autoridad. Y claro, el fiscalizador al recibir el golpe reaccionó violentamente, pero dicen que toda pelea no empieza con el primer golpe, las peleas empiezan con el segundo golpe. Es decir, al responder fue que ya se desató toda la trifulca. Que si se hubiera quedado en el primer golpe, el fiscalizador tenía la posibilidad de plantear una denuncia. Pero se trenzó y ahí ya quedó, los dos se agarraron a golpes, o sea... Habría que darle en todo caso clase de defensa personal, ¿eh? Porque resultó gomeado pues el fiscalizador, es la verdad, el otro lo chancó. Bueno, ayer se celebró el Día del Juez y los magistrados y autoridades participaron en los acostumbrados actos solemnes que suelen desarrollar, que están programados para esta fecha. Lo interesante es que en conversación ya con la prensa, Osmán Sandoval, presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, se refirió pues a la actual coyuntura por la que está pasando
en nuestro país, en donde la Administración de Justicia pues tiene una pésima imagen, y lo reconoce el mismo presidente de la Corte Superior. Es una pésima imagen que tiene la Administración de Justicia en nuestro país ante los ojos de todos los ciudadanos, eso es evidente. Y bueno, hizo un mea culpa. Eso es importante, ¿no? Reconozco que las cosas no están bien, que en el proceso de Administración de Justicia hay una clara desconfianza, que el pueblo no confía en los jueces, ni los fiscales, ni en los abogados a la hora de impartir justicia, sobre todo en el juez a la hora de impartir justicia, pero dijo que está trabajando para corregir esta percepción. Ojo, que lo que se tiene que trabajar no es para corregir la percepción, lo que se tiene que trabajar es para corregir lo real. La percepción, eso es independiente de lo que usted pueda controlar. Eso no lo va a controlar usted, señor Osman Sandoval. Usted no puede controlar la percepción que tenga la gente. Si ustedes hacen bien su trabajo, la percepción en consecuencia será favorable. Pero me gustaría saber realmente cómo es que están trabajando para cambiar esa imagen. Con una misa Te Deum se dio inicio a las actividades protocolares por el Día del Juez, que se celebra cada 4 de agosto. La liturgia que se llevó a cabo en la Catedral de Huacho congregó a las principales autoridades de nuestra provincia, incluyendo al gobernador regional Ricardo Chavarría. Tras la ceremonia religiosa se realizó una sesión solemne con la presencia de los invitados y los jueces integrantes de la corte. El acto tuvo emotivos homenajes a magistrados fallecidos. La aventura política, social, nos coloca a los magistrados en un rol, si se quiere, mucho más delicado que antes. Nuestras decisiones pueden pesar sobre la coyuntura política del país y eso hace de que el magistrado tenga que ser sumamente, una persona que tenga que ser sumamente preocupada en la toma de decisiones, porque lo que está en juego es el futuro de este país. Es la democracia de este país, es la credibilidad de las instituciones, la credibilidad de los poderes públicos, de las instituciones públicas, ¿no? Y eso también compromete al Poder Judicial. Programas, por ejemplo, como el de Justicia en tu Comunidad y también el trabajo de UDAJUB, hemos, por ejemplo, este año, llegado a las sedes de comunidades campesinas, como la comunidad campesina de Huacho. Hemos llegado a comunidades campesinas como la que se reside en Igualal. Hemos vuelto a visitar los juzgados de paz de los sitios más recónditos dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? Hemos tenido oportunidad de acudir a centros poblados, en Huaral sobre todo, en Barranca. Estamos comprometiendo a nuestros magistrados para que hagan cultura jurídica en la radio. Entonces, pero eso genera una lógica importante. ¿Cuál es? Justicia intercultural, por un lado, un nuevo afianzamiento de la justicia intercultural y también un compromiso por parte del magistrado con nuestra realidad económico-social. Entonces, esto es todo un proceso de desarrollo. Esto, si se quiere, yo le podría decir, es todavía un constructo del nuevo juez que el país necesita. Me quedé con las ganas, ¿eh?, de saber, señor Sandoval, ¿qué es lo que estaban haciendo para revertir esa mala imagen que se tiene de la Administración de Justicia en nuestro país? Es evidente que no solamente con la Administración de Justicia de la Corte que usted preside, es a nivel nacional, el tema es a nivel nacional. Pero ¿qué viene haciendo la Corte Superior de Justicia de Huaura para cambiar esa imagen que se tiene de tan deteriorada, ¿no?, sobre la Administración de Justicia? Bueno, ¿recuerdas que ya en... ¿qué serán? ¿10 años más o menos? Fácil, ¿eh? Fácil, son 9, 10 años cuando la municipalidad cedió las instalaciones del antiguo CAMAL, que queda en la avenida en los cruces de Beleguía con Espinar, cerca del Parque Infantil, para la construcción de la nueva sede de la Corte de Justicia. Han pasado casi 10 años, bueno, se van a iniciar por fin este mes. Se va a iniciar ya la construcción de la nueva sede de la Corte de Justicia con una inversión de más de 50 millones de soles. Según ha referido el presidente de la Corte, se va a buscar que los obreros de construcción civil tengan una buena relación con la empresa ejecutora para evitar los conflictos y que terminen retrasando. Este año se van a invertir inicialmente 15 millones de soles.
Digamos que ahí hay una buena noticia, ¿no? Porque ya prácticamente, después de un larguísimo proceso, que nosotros hubiéramos querido que sea más corto, pero ya por fin ya se firmó el contrato, ¿no? A través del cual se adjudica la obra, ¿no? Que está entrelazada entre Espinar y Leguía, que son más de 1.900 metros cuadrados, a la empresa Prisma SAC. Ya firmó el contrato. Solamente falta un contrato que es menor, que es el contrato de los supervisores de la obra, que se debe dar en estos días. Y a continuación, si todo sale bien, si todo sale perfecto, porque ya ha habido inclusive contacto con el gerente general de dicha empresa a través de mi gerente administrativo, esta obra debe estar forzosamente ya creándose y empezando el trabajo en este mes de agosto. Entonces, bueno, yo he tenido también la oportunidad de acoger en mi corte a algunos gremios de construcción civil que están obviamente preocupados y a la expectativa de que pueda haber, pues, dentro ya de la ejecución de la obra, puedan también estar contenidos dentro de los operarios que van a trabajar la obra, y que obviamente también van a ser numerosos. Estamos hablando de una obra que tiene un valor de más de 50 millones de soles y que este año están comprometidos los primeros 15 millones. En consecuencia, es una obra que ya teniendo presupuesto, es una obra que no falta nada para que se ejecute. Pero eso sí, estamos a la expectativa de que haya una buena relación, eso nosotros aspiramos, que haya siempre una buena relación de la empresa con los quienes tienen la expectativa de trabajar. Bueno, con el tema de las cámaras de seguridad para nuestra ciudad, según dicen, todavía hay solución. El gerente general del gobierno regional de Lima, José Feliciano, informó que el proyecto de cámaras de seguridad para la provincia de Huaura todavía está en proceso y esperan que sea el municipio provincial quien liquide ya la primera meta de su proyecto para que así pueda ya acelerar el proceso para que de una vez por todas se adquieran ya las esperadas cámaras de seguridad. En proceso, estamos coordinando, estábamos trabajando a nivel de horas por impuesto y estamos esperando el reglamento para pasarlo a nivel de OIAR. Y antes que sea horas por impuesto, ¿qué era este gerente? Lo que pasa es que ese proyecto tiene tres metas. La primera meta ha sido ejecutada por la municipalidad. Ellos tendrían que hacer la liquidación rápidamente y con las otras dos metas podríamos de manera integral financiarlos por obra por impuesto. Si eso lo hacen eso hoy día, inmediatamente lo canalizamos. ¿El presupuesto que estaba asignado finalmente ha sido llevado a otra obra o no? No, no. Estamos trabajando con un presupuesto de los 89 millones que tenemos a nivel de obra por impuesto. No. Es que la manera más rápida. Ustedes comprenderán que tenemos menos de 4 meses reales. Entonces, para que se pueda operativizar, es el mecanismo más rápido. ¿Hacer un expediente para hacer ese pedido por obras por impuestos, gerente? El expediente fue rebotado 2 veces a efecto de que se levantaron las observaciones. Una vez que fue aprobado, hemos hecho la consulta nosotros a nivel de la Contraloría y de Preinversión. Entonces ellos nos dijeron de que como tenía 3 metas, una meta había sido ejecutada por ellos, a nivel de obra por impuestos se tenía que financiar íntegramente. Entonces ellos lo que tienen que hacer es, un camino es liquidar y la primera meta y íntegramente financiamos las 2 metas. No, con otro código. ¿Qué es lo que les ha pedido, pues, para que... Eso yo personalmente he hecho el oficio por escrito, para efecto que justamente de aclarar y tener malos entendidos. Ahora, ¿alcanzará el ahora tiempo? Sí, yo creo que sí. Y esta semana debe salir el reglamento, pero que se pueda trasladar. Es un expediente técnico, pasamos como IOAR y sale, ¿no? Cuando le preguntan, ¿no? ¿Va a alcanzar? No lo dice convencido, ¿eh? Yo no le creo, francamente, al señor Feliciano que pueda llevarse a cabo este año que contemos con cámaras de videovigilancia. Te apuesto, doble contra sencillo, con lo que tengo en el bolsillo, te apuesto a que este año no se van a instalar las cámaras de videovigilancia. Eso estoy totalmente seguro. Bueno, para el representante de la sociedad civil, César Atalaya, el principal responsable del presupuesto de seguridad ciudadana es el gobierno regional. Perdón, es así que los municipios
distritales no cuentan con el dinero suficiente para combatir la delincuencia, según lo que afirma César Atalaya, representante de la sociedad civil. Añade que el gobierno regional tiene 15 millones de soles para invertir, pero hasta ahora no ejecutan ninguna obra a favor de la seguridad en nuestra ciudad. Creo que el gobierno regional maneja la mayor cantidad de presupuesto para el tema de inseguridad ciudadana. Maneja 15 millones a nivel de la región. Y cosa curiosa, los distritos y la provincia no manejan casi nada, ni un solo. El único que maneja presupuesto de 20 mil soles para el tema de la inseguridad ciudadana es la municipalidad distrital de Gualmay, que es insuficiente. Pero los demás, provincia y distrito, no manejan ni un sol para el tema de la inseguridad ciudadana, que estos días nos acongoje y nos vulnera nuestro derecho, ¿no? Extorsión, sicariato. Y hablando del gobierno regional, el gobierno regional maneja 15 millones a nivel de la región. Tiene un proyecto muy importante que es para el distrito de Vegeta. Hablamos de camionetas, hablamos de motocicleta, implementación de las juntas vecinales. Lo que nos llama la atención es que el gobierno regional hasta ahora no puede ejecutar ese proyecto de 15 millones a nivel de la región y sobre todo no puede ejecutar el proyecto de seguridad ciudadana para el distrito de Vegeta, que es el único presupuesto que tiene, porque también se hizo un proyecto para la Municipalidad Provincial de Guaura de 62 cámaras de vigilancia, destinando casi 2 millones de soles. ¿Qué ha pasado con los 2 millones de soles? Como el proyecto y como el expediente ha llegado tardíamente y ha sido observado por el gobierno regional, ese presupuesto de 2 millones de soles a partir de junio ha sido destinado a otro proyecto. Nos hemos quedado sin proyecto, sin presupuesto y sin 62 cámaras de vigilancia que venían a ser para el distrito de Huacho en estos tiempos difíciles de inseguridad ciudadana. Estos proyectos ya tienen asignación presupuestal, pero todavía no se ejecutan. El que tú dices, por ejemplo, de cerca de 15 millones. Sí, el de 15 millones es a nivel de la región. Y a nivel de la región también le corresponde a la provincia de Huaura motocicletas, camionetas, implementos para serenazgo y para las juntas vecinales. Lo que pasa es que el gobierno regional, según el portal Transparencia, todavía no ejecuta casi un 10%, solo le ha hecho la ejecución presupuestal de 15 millones. Y hemos visto nosotros al gobernador, hemos visto al gerente del gobierno regional, hemos visto al alcalde que se reúne con el director general de la policía o con el comandante de la Policía Nacional, diciéndole que van a combatir la delincuencia, cuando mínimo hacen su ejecución presupuestal y no ayudan al tema de la inseguridad ciudadana. Son 15 millones que tiene el gobierno regional. ¿Se pueden perder o no? Ya está. Yo creo que lo que se va a hacer es que se va a devengar, o sea, se va a certificar el tema presupuestal, pero en la práctica, ¿qué necesitamos en la provincia de Huaura y en la ciudad de Huacho? Cámara de vigilancia, camioneta, motocicleta, implementos, radios. Y si no hacemos la ejecución presupuestal, de nada va a servir que hayan llegado 100 policías a la ciudad de Huacho para cuidar. De nada va a servir que esa policía no tenga logística, porque son 15 millones que tiene. Se ha caído 2 millones de la cámara de vigilancia y de eso no se dice nada. Ahora, justamente el tema de las cámaras de vigilancia pasa porque se tiene que liquidar una meta, ¿no? Y yo creo que gente experta en el gobierno regional de la unidad formuladora y la nueva ejecutora de la Municipalidad Provincial de Huaura, no es posible que estos funcionarios con tanta experiencia no se hayan dado cuenta que no han liquidado la primera meta. Ni siquiera la Municipalidad Provincial ha liquidado la primera meta, ni siquiera el gobierno regional, un proyecto de 2016, haya liquidado para hacer otro o sea, hacer una segunda meta. ¿Qué le ha dicho el MEF? No, señores. Tú no has liquidado tu primera meta, por eso tu proyecto de cámara de vigilancia de 62 cámaras no va. ¿Qué ha propuesto el MEF o qué ha puesto las personas encargadas en esta normativa? Le han dicho, liquida tu proyecto de seguridad ciudadana, gobierno regional y municipalidad, y hazme un nuevo proyecto con un nuevo código de inversión, solo que señale cámaras de vigilancia. Pero claro, si el municipio no cumple con liquidar la primera meta que exige el MEF, dudo mucho que pueda agilizarse el proceso de adquisición, instalación, prueba, monitoreo y puesta ya en funcionamiento de las cámaras de vigilancia. 62 cámaras de vigilancia, que tampoco no es mucho, ¿eh? No es mucho para una ciudad como la nuestra, pues 62 cámaras se quedan cortísimas. Esta madrugada, hablando justamente de temas de seguridad ciudadana, esta madrugada un delincuente aprovechó la oscuridad de la noche para entrar a un restaurante en La Campiña, el restaurante La Curva del Buen Sabor, así se llama.
en el distrito de Santa María. Bueno, entró al establecimiento y levantó lo que pudo. Se llevó televisor, microondas, balones de gas, en seres valorizados en un total de 4,000 soles. Nosotros hemos llegado al restaurante La Curva del Buen Sabor aquí en el distrito de Santa María. Lo que estamos viendo es un lugar por donde un delincuente, aprovechando la oscuridad de la madrugada, ha ingresado a robar electrodomésticos y otros enseres de este restaurante. Aquí, por ejemplo, vemos la huella del zapato y aquí también vemos rastros de cuando él ha bajado. Estamos mal, muy mal con la inseguridad ciudadana, estamos cada día, estamos peor. Porque cuando hemos visto el video también, ahí aparece que cuando sale el delincuente con las cosas y va pasando serenazgo, la puerta estaba abierta. Y si se supone, ¿qué pasa? Si de ahí va el chofer, va el copiloto, ¿no van ellos ahí mirando para ambos lados para ver? Y la persona, de madrugada no nos vamos a estar mudando, sacando cosas. Ha sido la 1 de la mañana, el serenazgo ha debido de bajar, consultar, preguntar, ¿no? Pero no, nada, estamos... ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que ha robado este delincuente? Bueno, lo que se han llevado son 2 balones de gas, se han llevado el horno microondas, 2 licuadoras, después se han llevado el televisor, equipo de sonido, eso es lo que se han llevado. Solo, ha sido uno nomás, ¿no? Bueno, en la cámara se ve uno solo, una sola persona se ve. ¿Y ustedes no han sentido nada? ¿No han sentido ningún ruido? La verdad no hemos sentido nada, no hemos sentido. Tengo un perrito atrás que es bien sentido, ladra, pero no hemos sentido nada, de verdad que no. ¿Ustedes han procedido a poner la denuncia? Sí, pero como es esto, es una prácticamente perder el tiempo. Porque hemos estado de temprano, muy temprano, aceptando la denuncia, pero como le vuelvo a repetir, es una pérdida de tiempo. ¿A cuánto ascendería más o menos el monto de lo robado? Porque usted me dice que son licuadoras, horno microondas, un televisor, balones de gas. Bueno, estamos hablando de un promedio de 4, más o menos de 4,000 soles. Claro, con un televisor grande, claro. No ajá, cuesta poco. Claro, ¿no? Y las licuadoras son la licuadora que recién era una semana que lo he comprado. Son unas licuadoras que usamos normalmente para licuar los aderezos, ¿no? No es cualquier licuadora. Ahora vemos. Pero fíjate lo que dice la entrevistada. Sentar la denuncia es una pérdida de tiempo. Te aseguro que son muchas las personas que piensan igual que la señora. Sentar una denuncia es una pérdida de tiempo. ¿Por qué piensa así la gente? Que es una pérdida de tiempo. Señores de la policía, de la comandancia, ¿por qué piensan que sentar una denuncia es una pérdida de tiempo? Bueno, hasta aquí las noticias. Gracias por habernos acompañado. Te invito a que el lunes nuevamente estés en contacto con nosotros para informarte de lo último del acontecer local. Gracias y que tengas un buen fin de semana. Restaurante Amaniur te da la bienvenida y te ofrece su más variada carta. Disfruta de sus sabrosos platos y su excelente atención, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Nos ubicamos en la primera cuadra de la Avenida Perú en Santa María. Puedes hacer tus reservaciones al 980-747-984. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amaniur. ¡Los esperamos! Avimargas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643. 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimargas, llama ya.